Saludos a todos, soy Tony Odinson. En esta ocasión, voy a enfrentar al Capitán América del UCM sin contar el Mjolnir, contra Spider-Man de The Amazing Spider-Man. Capitán América. Historia. Steve era un joven que quería entrar al ejército para luchar por su país, es ahí donde es elegido para someterse al proyecto del supersoldado. Sucesos más tarde, se ve obligado a entrar a la guerra, para rescatar a su amigo Bucky y muchos otros soldados, convirtiéndose a partir de ese momento, en el Capitán América. Fuerza. Puede vencer a varios soldados de Hydra fácilmente. Puede intercambiar golpes con Cráneo Rojo. Pudo derribar a Cráneo Rojo. Puede aniquilar varios Chitauris sin problemas. Puede dañar y atravesar muros de madera fácilmente. Puede intercambiar golpes con el Soldado del Invierno. Pudo someter al Soldado del Invierno con esfuerzo. Puede lanzar una moto para derribar una camioneta fácilmente. Puede intercambiar golpes con Ultron. Pudo lanzar a este hacia una columna. Puede destrozar varios bots de Ultron fácilmente. Pudo mover una camioneta de una patada. Puede dominar a Crossbones sin muchos problemas. Pudo detener un helicóptero con mucho esfuerzo. Pudo intercambiar golpes con Pantera Negra. Puede mandar a volar a Spider-Man, sabiendo que este puede derribar un autobús sin problemas. Pudo dominar a Iron Man por un momento. Pudo vencer a Iron Man con ayuda de su escudo. Puede derrotar a varios Outriders. Pudo mantener un combate con Corvus Glaive. Resistencia. Pudo soportar estrellarse con la pared de un vagón. Puede soportar golpes de Cráneo Rojo. Pudo soportar ser atacado por Loki. Puede soportar los rayos de los Chitauris. Puede soportar caer de un edificio protegiéndose con su escudo. Pudo soportar ser mandado a volar por un proyectil y atravesar un autobús. Pudo soportar ser atacado por el Soldado del Invierno. Soportar disparos del Soldado del Invierno. Pudo soportar varios golpes del soldado con su brazo de metal. Soportar ser atacado por Quicksilver. Pudo soportar que un auto le pase por encima. Puede soportar golpes de Ultron. Pudo soportar ser atacado por Crossbones. Soportar que Bucky lo estrelle con un elevador y lo haga caer de una gran altura. Puede soportar una patada de Spider-Man. Pudo soportar varios golpes de Iron Man, sabiendo que este ya era capaz de cargar grandes estructuras. Puede soportar los rayos de este mismo. Pudo soportar ser atacado por los Outriders. Puede soportar ser atacado por Corvus Glaive. Pudo soportar un golpe de Thanos. Velocidad. Puede atacar soldados de Hydra sin que reaccionen. Pudo protegerse a tiempo de los disparos de Cráneo Rojo. Puede esquivar los disparos de este mismo. Pudo esquivar ataques de Loki. Puede atacar a los Chitauris sin que reaccionen. Puede atacar al Soldado del Invierno sin que reaccione, sabiendo que este puede esquivar balazos con facilidad. Pudo esquivar ataques de Ultron. Puede atacar bots de Ultron sin que reaccionen. Pudo reaccionar a granadas proyectiles. Puede esquivar ataques de Crossbones. Pudo golpear a Spider-Man sin que reaccione. Puede atacar a Iron Man sin que reaccione. Puede atrapar la lanza de Próxima Midnight. Puede correr casi a la par de Pantera Negra. Puede atacar a los Outriders sin que reaccionen. Pudo atacar a Corvus Glaive sin que reaccione. Poderes y armas. Tiene todas sus habilidades en un nivel sobrehumano. En su armamento, normalmente solo cuenta con su escudo de Vibranium, el cual pudo neutralizar un golpe del Mjolnir. Inteligencia. Es un experto del combate con y sin armas. Puede dirigir a los Vengadores para combatir un ejército. Es un líder nato y un gran estratega. Esta sería su ficha de poder. Spider-Man. Historia. Peter era un chico como cualquiera, hasta que un día se infiltra en Oscorp, en donde es mordido por una araña radiactiva, que le otorgaría los poderes de una araña. Sucesos más tarde, decide salir a combatir el crimen, convirtiéndose así, en el sorprendente Hombre Araña. Fuerza. Puede mandar a volar al lagarto. Pudo sostener una camioneta con una sola mano. Puede de una patada hacer que el lagarto atraviese un muro. Pudo arrancarle la cola al lagarto. Pudo dominar al lagarto con ayuda de sus telarañas. Puede detener un autobús sin muchos problemas. Puede cargar y mover autos muy fácilmente.
pudo arrancar un hidrante sin problemas y usarlo para mandar a volar a Electro. Pudo, usando sus telarañas, derribar a Electro. Puede intercambiar golpes con el Duende Verde. Puede dominar al Duende Verde con sus telarañas. Resistencia. Puede soportar que el lagarto le rasgue el pecho. Soportar que el lagarto lo haga atravesar un muro. Puede soportar ser atrapado y ahorcado por el lagarto, sabiendo que este puede atravesar con puertas reforzadas. Puede soportar ser atacado por Electro. Puede soportar varios golpes de Electro. Pudo soportar ser atrapado y electrocutado por Electro, sabiendo que este con sus rayos puede destruir fragmentos de edificios y derribar varias torres eléctricas. Puede soportar ser atacado por el Duende Verde. Velocidad. Puede esquivar varios golpes del lagarto. Puede atacar al lagarto sin que reaccione. Poder esquivar más ataques de este mismo. Puede esquivar múltiples balazos sin problemas. Puede salvar a tiempo a muchas personas de ser electrocutadas en cuestión de segundos. Puede esquivar varios rayos eléctricos de Electro. Puede esquivar ataques del Duende Verde. Puede atacar al Duende sin que reaccione. Poderes y armas. Puede trepar las paredes. Puede sentir el peligro antes de que ocurra. Tiene su lanzatelarañas, los cuales pueden sostener autos sin problemas. Inteligencia. Ha demostrado saber pelear. Pudo crear sus lanzatelarañas. Sabe usar sus conocimientos de ciencia para derrotar a sus enemigos. Esta sería su ficha de poder. Ahora pasemos con la comparativa. En fuerza, ganaría Spider-Man, ya que pudo cargar autos y detener un autobús sin mucho esfuerzo, mientras el Capitán América demostró poder mover una camioneta y detener un helicóptero con mucho esfuerzo. En resistencia, ganaría Spider-Man, ya que ha soportado ser atrapado por los rayos de Electro, mientras Capitán América, como máximo, ha soportado sin quedar inconsciente ser atacado por Iron Man contenido. En velocidad, ganaría Spider-Man, ya que puede evadir balazos con suma facilidad y esquivar los rayos de Electro, mientras Capitán América, como máximo, ha podido evadir algunos proyectiles. En armas, ganaría Capitán América, ya que tiene su escudo de Vibranium, mientras Spider-Man solo cuenta con sus lanzatelarañas. En poderes, ganaría Spider-Man, ya que puede trepar paredes y tiene sentido arácnido, mientras Capitán América no posee hacks relevantes. En inteligencia, ganaría Spider-Man, ya que puede vencer a villanos más poderosos gracias a sus conocimientos, mientras Capitán América, como máximo, puede idear estrategias para luchar en equipo. En conclusión, si estos dos se enfrentan, el ganador sería The Amazing Spider-Man, gracias a sus habilidades físicas superiores y a los hacks arácnidos que posee. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. No se olviden de suscribirse al canal, darle like al vídeo, dar tu opinión en la caja de comentarios y compartir para mejores vídeos. Eso es todo, me despido, hasta la próxima.